¿Cómo es esta etapa que está viviendo la compañía, que están viviendo ustedes también, ¿no? Desde lo técnico incluso. Bueno, desde la parte técnica estamos tratando de hacer todo lo posible para mantener la flota en servicio para el día que se requiera de volver a salir a volar, ¿no? Con todo lo que se necesite. Y bueno, y esta la flota mayor que lo hicimos nosotros, que se están usando para estos vuelos especiales. Y bueno, si bien están volando menos que antes, pero bueno, también hay que tratar de mantener todo en servicio para lo que surja. ¿Hay algo especial en función de este tipo de vuelos que son tan largos? No, se están portando bien los aviones. Generalmente los vuelos hacia Auckland, antiguamente con el 340, la limitación técnica más importante se daba en el invierno con el combustible. El combustible llega un momento que se congela y no podemos volar tan al sur, entonces los vuelos los tenemos que hacer más al norte. Eso implicaba que el vuelo era más largo, entonces uno tenía penalidades de carga, pago, o sea, tenemos que restringir filas de asiento. En estos vuelos no hay ningún problema porque la ruta es otra, no está haciendo frío y no estamos yendo a la máxima capacidad. Es lo único que no afecta. Afectaban los 340 en esa época, pero el avión tampoco está yendo tan exigido porque no sale con el peso máximo de freno. ¿Y el requerimiento nuevo de la carga? Sí. En cabina, ¿no? Sí. Bueno, implica que tenemos más peso, pero el factor importante es el volumen de carga. ¿Cuánto volumen podemos llevar? En sí, los barbijos, los reactivos y demás, no es carga que tenga mucho peso, peso específico. El problema es el volumen que ocupa. Esa es la, por eso se optó por remover las filas de asientos, porque el vuelo es mucho más eficiente, podemos llevar más volumen de carga. La verdad que los aviones se están portando muy bien. Bueno, ¿algo más que yo no haya preguntado? No, creo que es un buen momento para hacer un paz, para poder organizarnos, resolver temas internos y recuperar 4 años perdidos de dejadez de la anterior administración para poder volver mejor. Creo que de acá a 6 meses es lo que vamos a tener que hacer y tener este tiempo de paz nos va a ayudar. Bueno, nombre. Federico.